Hola, buenas tardes. Bueno, todos sabemos que la actividad en el mar, la actividad humana, cada vez supone un mayor impacto para las poblaciones de cetáceos. Y, por ejemplo, en relación a algunas de estas actividades, hay una sintonía respecto a la comunidad científica para pronunciarse en contra. Por ejemplo, en el caso de las zonas de baja frecuencia para detectar los submarinos. La comunidad científica ha dicho claramente que es negativa en determinadas zonas para, en concreto, las poblaciones de cícero. Vosotras sabéis que en el planeta hay determinados puntos calientes por la importancia de sus poblaciones de cetáceos. Una de estos puntos calientes es donde nos encontramos. Pero también uno de esos puntos calientes es Tahití. Vosotros trasladaste allí a Tarifa y cada uno y cada una de vosotras, ¿qué postura tomaríais? Ahora mismo no hace falta, pues nos la podemos tomar tranquilamente porque no nos afecta a nivel profesional o a otros niveles, en fin, muy lejos de allí, ¿no? Pero imaginaros si lo tuviéramos aquí en la puerta de casa. La actividad de los animales en cautividad es claramente una actividad circense de distraer a determinadas personas que pagan una cantidad económica y el objetivo último, y por decir el prioritario y casi el único, es el de proveer de determinado ingreso económico de beneficio a la empresa que mantiene este tipo de instalación. ¿Los delfinarios se regulan mediante una directiva? Sí. Esa directiva la desglosamos, vemos con claridad que no se lleva a cabo. Al igual que ocurre con el resto de instalaciones, como son los circos, respecto a otros animales salvajes. La cautividad en Europa, tenemos 34 delfinarios en 14 Estados miembros de la Unión Europea, 11 en España. 11 delfinarios de esos 34 los tenemos en España, una tercera parte del total de la Unión Europea. 100 de los 286 cetáceos cautivos registrados en la Unión Europea no lo encontramos en nuestro país, casi un 33%. Si hacemos comparativa entre la distribución de cetáceos en libertad y su situación y su estatus de conservación y respecto al cautiverio, vemos en concreto en algunas de estas especies, en el caso del delfín mulá, la amplia distribución que tiene por mar y océano del planeta, con una población mundial estimada en 600.000 individuos. Nosotros mantenemos en cautividad unos 100 delfines mulares entre las 11 instalaciones que hay en España. 52 de esos delfines son salvajes, 48 en cautividad. Nos encontramos en el caso de la orca, una población mundial estimada en 50.000 ejemplares y tenemos 6 orcas, 5 de ellas nacidas en cautividad y una de ellas, el caso de Morba. Es un caso para todas aquellas personas que estamos motivados, ya sea trabajando o a nivel ideológico, de forma activa, moviéndonos en este mundillo. Un caso sangrante de un animal que perfectamente podía ser recuperable y que está pasándolo realmente mal y sufriendo las consecuencias de su cautividad y que se ve claramente en su anatomía. Tenemos los casos de la beluga. 150.000 ejemplares que se estima una especie procedente principalmente de los mares fríos del norte. Tenemos dos belugas salvajes capturadas en Rusia y si conocéis un poco la situación de las capturas de las belugas, principalmente está controlada por las mafias del este, mafias rusas, y si habéis visto algunos vídeos de las técnicas que utilizan para la captura de las belugas, bueno, es absolutamente desolador. Si estudiamos algunas cuestiones más concretas respecto a los animales en cautividad y su comparativa de estos animales en libertad, la mayoría de las enfermedades estudiadas y tratadas en cetáceos en cautividad pues, son derivadas de algunas causas. Confinamiento, estrés, tratamiento de las aguas, medicaciones. Medicación administrada regularmente, más de forma preventiva para evitar problemas de comportamiento y de enfermedades. En el caso de los animales cautivos, hay una serie de enfermedades infecciosas. Y muchas de ellas
casi podríamos llegar a considerar que solamente o especialmente se dan cautividad. Y otra serie de enfermedades que no las hemos encontrado en animales que han aparecido varados en las playas. La enfermedad zoonótica asociada con mamíferos marinos y que además son potencialmente transmisibles al ser humano, y es otra alerta que se da, sobre todo en aquellas instalaciones donde se hacen actividades de interacción con las personas. Claro, actividades de interacción no de forma gratuita, mediante una cuantía importante para un supuesto tratamiento, en algunos casos, y en otros, pues, simplemente distracción. Tenemos el caso de la brucela, pero tenemos el caso importante de la salmonela, que se asoció a una epidemia en humanos por ingesta de carne de ballena y delfín, y otras enfermedades. Nosotros llevamos ya en la Sociedad Española de Cetáceos muchos años y la cautividad casi llega a ser un tópico. Nadie habla de la cautividad en la Sociedad Española de Cetáceos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿un cetáceo pierde interés por estar en cautividad? No pueden realizar comportamientos naturales normales que muestran los individuos de su misma especie en libertad. O sea, no tienen nada que ver. Es algo tan sencillo como tratar de estudiar al ser humano a través del estudio de un preso de Carabanchel. Ya me diré. El espejo y comportamiento estereotipado son comunes entre cetáceos en cautiverio. O sea, da igual que sea tigre o león. Va dando vueltas alrededor de la jaula. O moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿O no lo habéis visto en los circos? Cuando van con los carromatos, con los animales, pues... Es el mismo caso, en el caso de los cetáceos en cautividad. Estas especies ya se están estudiando en su medio natural. Y, ¿quién va a decir lo contrario? Los escasos estudios que se están desarrollando con los animales en cautividad no dejan de ser una mera justificación para aquella empresa que hay detrás decir, no, es que estamos estudiando su rico vocabulario de animales en cautividad, con incluso con delfines de diferentes poblaciones, de diferentes zonas del mundo, u otras especies. Solo un 5,4% de las investigaciones presentadas en conferencias de la Sociedad Europea de Cetáceos conciernen a cetáceos cautivos. Bueno, en esta solamente lo que yo estoy contando, no vaya a haber más. O sea que la reintroducción es algo más que una posibilidad, porque siempre es un tema polémico el tratar la reintroducción del animal en cautividad. Bueno, hay que estudiar los casos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Morgan, una cría de entre 1 y 2 años encontrada, deshidratada, desnutrida, sola, que se ha recuperado un delfinario, se traslada al Loroparque. Ya sabemos cómo es lo que está sucediendo en el Loroparque con este animal. Se pueden hacer intentos de localizar su población. El Loroparque dice que está sorda, solamente faltaba decir tonta y ciega. Le faltaba decir al Loroparque. Bueno, tenemos el caso de Springer. Springer es otro animal que se encontró en una situación parecida y que se logró localizar a su población y se logró reintroducir, y unos años después ese animal iba con su cría. Éxito total y absoluto. ¿Por qué con Morgan? Conclusión. Bueno, está claro. Somos un país muy rico en leyes, y tan rico en leyes como tan rico en incumplirlas. ¿O alguno lo dudáis? A ver, no, yo tampoco. Si el número de rinales en la Unión Europea continúa al mismo paso y ese incremento, si nosotros somos 2/3 partes de los delfinarios de la Unión Europea o 1/3 parte, o tenemos el 33% de los animales en cautividad y las instalaciones siguen aumentando, ¿qué va a suceder? ¿De dónde van a venir la procedencia de esos animales que necesitarían para esas instalaciones que se van a construir? Hay que reconocer que si dice, bueno, si sirviera de algo, si fuese útil el disponer de esos animales en cautividad y no con la postilla de es que estamos educando. No, a nivel científico, pues o sea, a nivel de salud, a nivel de conocer realmente a la población y llegar el día de mañana a acercarnos por la playa y mantener un diálogo con el delfín a ver cómo le va. Pues todavía, pero es que eso no va a suceder. Ni parecido, yo creo que ni tan siquiera los comen. Entonces, contribución científica respecto a los animales en cautividad, cero. Aquí tenéis una bibliografía que nosotros hemos estado utilizando,
una ecografía. Estas son las compañeras, es decir, compañero y compañera, compañera. Qué encanto estar rodeado de mujeres en cualquier cosa que haga. Y la verdad es que esto no deja de ser una mera introducción a un buen trabajo que se está realizando sobre cautividad en Promar y que dentro de poco, si todo va bien, podremos hacerlo público en el sentido de buscar solución a los problemas que hay. Nosotros no queremos mantener ninguna batalla campal con nadie, somos absolutamente partidarios de problemas, soluciones. No nos asusta sentarnos en ninguna mesa con ninguna empresa relacionada con el cautiverio. Podemos buscar los puntos de encuentro y siempre que se encuentren esos puntos de encuentro, favoreceremos a los animales que están en cautividad o a aquellos posibles animales que están en libertad y que en el futuro podrían estar en cautividad. Entonces, vamos a ver si somos capaces de producir una marea que vaya avanzando en generar conciencia absolutamente en todo el mundo, incluso en aquellos que solamente le mueve el interés económico, y que esa marea arrase hasta el propio Japón, pero en positivo. Gracias.